Yo siempre con los retratos dejo que la gente me sume cosas de su vida. Entonces yo siempre digo a todo el mundo que lo que quiere que aparezca. Entonces este chico, por ejemplo, que vio otro retrato de un amigo nuestro, de J. Rocaler, y parece ser que le gustó mucho, pues me dijo que tenía que salir el reloj de la Telefónica azul, un avión, porque este viaja muchísimo, un naranjo, porque era un árbol que le gustaba, unos gatos de los suyos, este libro que parece ser que le ha sido muy importante en su vida, y tenía que salir un mapa del mundo, porque este chico viaja mucho, y unos mapas de su trabajo que se dedica a hacer pozos de saneamiento de agua. Y entonces, bueno, pues estoy pintando en lo natural. Lo mío es una figuración cercana a la realidad, pero que no a la realidad, o sea que es un invento mío, ¿no? Una forma de hacer mía. Yo al final, a la realidad me da una información y al final tengo que terminar los cuadros como yo quiero o como la forma que yo quiero. Entonces, luego al final pues trae un resumen, no es así, no es un cuadro realista, ¿no? Pues al final es un invento, que los gatos nunca han estado ahí, ni el libro, ni esto, ni esto. Esto al final es un invento. Yo por inventiva tengo mucho. La premisa cuando yo hago un retrato es que cuando la gente lo vea y lo termine, es que si no le gusta no se lo tienen por qué quedar. Hasta ahora no he tenido la mala suerte de que a nadie me devuelva un retrato. Yo he hecho retratos de fotos, pero yo es la realidad siempre te va a dar mucha más información, y conocer a una persona te va a dar mucho más información que no conocerla, eso está clarísimo. Y hablar, pues bueno, eso es una anécdota. Quizás si no se cayera también no pasar el cuadro seguiría, pero bueno, que hay una vinculación si conocen mejor al personaje que estás pintando. Bueno, yo pienso que los pintores no escogemos los temas. Yo creo que hay una cosa del azar, que nosotros yo pienso que somos como meros mediums, y el azar te elige a ti, y los temas no los eliges tú, sino que te eligen a ti. Yo desde que soy pintor he estado pintando siempre mi familia. ¿Por qué? No lo sé si es que es una buena forma de llamar la atención, es un poco de llevar a la vida cotidiana al lienzo, no lo sé, no. Y si lo sé tampoco me apetece decirlo. También es una vinculación o una forma de hacerlo. Entonces, este cuadro nace porque nos hemos juntado muchísimas veces en los domingos a comer, toda la familia. Ahora ya no lo hacemos porque mis padres están ya muy mayores, y se me ocurrió pues hacer un cuadro de toda la familia, incluyéndome a mí, que estoy aquí siempre. Es así como nos sentamos. Mi madre y mi hermana están más al pendiente de la camarera, de donde está todas el servicio, y esto es un final de comer, cuando ya quedan los restos, cuando ya está la sandía por aquí, por medio, y demás. Todos han posado, menos mi cuñada y mi sobrino. Yo me he hecho de foto. Y estuve 2 años haciendo este cuadrito, 2 años durante el verano, o sea que este cuadro tiene 8 meses de trabajo para sacar los detallitos y demás. Pero por ejemplo, este círculo de aquí, pues sí que puede ser que exista, pero a lo mejor no existe así. Esto es una cosa, un invento. Este color, pues a lo mejor, yo qué sé, no sé si es el que estaba allí, pero es una cosa que al final yo me lo invento, y yo lo llevo todo a un lenguaje que es mío, y el hecho de no haber hecho Bellas Artes, me lo ha dicho mucha gente, y me lo ha dicho profesores de Bellas Artes, ahora mismo no recuerdo el nombre, y me han dicho que yo he creado un lenguaje, que un cuadro mío en un concurso, se sabe perfectamente que es mío. Entonces yo he creado un lenguaje y punto.